Ya está. Ahora sí. Ya me está diciendo. Ya. Ya. Ya quiero salir de acá. ¿Están listos para ser presentados? Sí. Muy listos. Hace 4 días que están listos. ¡Vamos! ¡Con ustedes! ¿Quiénes? ¡Presentamos a... Muchísimo cariño, como debe ser. Bienvenidos, chicos. Algunos sorprendidos, por favor, una pasarela, Karen, una pasarela, dale. Ahí está. Ah, no. Buenísimo. Ah, no. Increíble. No, qué bárbaro. Ah, no, bueno. Ah, no. Ya. Chicos. Vengan, por favor. Por favor, chicos. Oye. ¿Qué tal pareja que nos visita? Bueno, a partir de esta, de este momento, ¿no? Que está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo se han sentido? Bien, bien, contentos. Sí, contentos. Karen, qué lindo verte. Me encanta verlo, chicos. A la gente que está en su casa. Es la primera vez que estamos juntos y estamos para todos ustedes. Darle lo mejor. Claro. Buenísimo. Sí. Oye, ¿se dieron un beso ya como si nada? ¿Desde cuándo ya ustedes se dan han su beso? Han formalizado, entonces. Sí, porque se acaban de dar un beso como que sí, de todos los días. A ver, Karen, cuéntanos. Bueno, ya... La verdad, ¿quieres que te diga algo? Hemos perdido la cuenta porque... Como que lo hacemos tantas veces al día que ya me hemos perdido la cuenta. Ah, nada, no, es como que algo de todos los días. Hola, fluye, fluye, fluye. Fluye, fluye, fluye. Fluye, ya está. A ver, vamos a poner una canción porque ambos, él es bailarín profesional, ella baila increíble además. Así que, posición de baile, por favor, chicos. A ver, nos ponemos... A ver, se ríe Lucas, se ríe Karen. Ellos bailan todo. Posición de baile, ahí está. Música, le decimos música. Listo, 3, 2, 1. Música, maestro. No, pues. No. Ay, ya, ¿y saben qué? Ya se pasaron. No, ya se pasaron. Esa canción... No. No lo representa, ¿no? Digo, nada más. Qué bonito cuando te veo. Algo así. Qué bonito cuando me hablas ahí. Qué bonito cuando te callas. Qué bonito. Muy bien, ya, ya está. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Muy bonito. Que va a ir bien. Pero. Pía, tienes ahí algo en la mano, porque ya lo presentamos, pero tú hablaste de un reto. ¿Qué pasó? Te aparte estoy nerviosa ya con tanta cosa ya. ¿A dónde vas? El tribunal, antes de que los presentemos. Ya habían lanzado un reto. Ya nos para había ellos. Dicho que había un reto para ellos. Sí. Ni siquiera los habíamos presentado y ya tenían reto. ¿Puedo leer el reto? A ver, tranquilo, ahí nomás, Lucas. Claro que sí. Te escuchamos, Mati. A ver. Ese reto lo plantea el tribunal, ojo, ¿ah? Lucas, escucha bien. Lucas tendrá 72 horas, o sea, lunes, para armar y presentar una salsa en trío. Y tendrá que bailar. Con Karen Dejo, obviamente. Lógico, ¿y qué más? Y una chica que baila muy bien en el programa y se llama Rosángela. Si no lo cumplen, serán sancionados. Y la sanción significa eliminación del programa. Pero no de uno, sino de los tres. Los tres. El reto, a ver, Mati, por favor. El reto es que tienen que armar una coreografía, ¿no? Los tres, es decir, Karen, Lucas y Rosángela. Sí. Para el día lunes, ojo, ¿ah? ¿Estás de acuerdo? ¿Aceptas? Por supuesto, soy profesional y me encanta esto, así que por supuesto. Karen, ¿tú aceptas? Reto aceptado, por supuesto. Yo amo los retos y aparte soy una profesional. Con quien quieran, yo bailo. Ay, qué linda. Rose. Me imagino porque tú eres una... chica profesional. Ustedes además son bailarines, porque lo hacen espectacular, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí, sí. Les doy la bienvenida, chicos, Lucas y Karen.
al programa también. Yo creo que acá hay varias personas que están disfrutando. No entiendo por qué se están riendo, porque la verdad yo estoy tranquila, pero yo no entiendo por qué me han puesto ese reto. El trío, no entiendo. Pero me ha caído como un balde de agua fría. Y número uno, han puesto la canción de Qué Bonito. Eso sí, esa canción. ¿Te dolió? No me ha dolido, pero creo que están buscando algo ahí, pero normal. Imagínate, Rose, que yo no siquiera bailó con Lucas, le pusieron la canción y a mí sí me dolió. Imagínense. Pero, Rosángela, ¿tú no quieres bailar Qué Bonito con Lucas? No. No. No es que no baile con él, sino es que ya tiene su pareja y imagino que... Tú respetas también. No, pero eso no tiene de malo, son pareja de amor y ustedes son de baile, o sea... Sí, pero de verdad que... Uy. A ver, Karen. ¿Algo quiere decir, Karen? El hecho que Lucas y yo estemos juntos no significa que no puedas bailar. Si quieres, baila. Rosángela, te damos la opción. Pero Rosángela... Además, ustedes, ganadores, ¿no? Bailan precioso, además. Ganadores de copas, o sea, dos veces, no solo una, dos veces. O sea, Rose, de verdad. Buenísimo. Perfecto. No, y al DJ, por favor, la próxima otra canción, pues. Sí, claro. ¿Qué le pasa? Ahora sí. A ver, me indican que producción será quien nos diga a qué equipo va a entrar cada uno. ¿Ok? ¡Karen Dejo, entonces! Esta noche te decimos que vas a pertenecer al equipo... ¡de La Cobra! ¡Bienvenida a La Cobra, Karen! Yahaira parece que es la mejor amiga de Karen. Me imagino que por ende a Lucas también lo van a mandar a las cobras porque son pareja, ¿no? Obvio. La producción me está diciendo que Lucas, efectivamente, como tú mencionas, María Pía, será de Los Leones. ¡Los Leones! ¡Los Leones, Lucas! De verdad, ¿ah? Ahí está. Pero no, sin embargo, Lucas ha pasado al equipo de Los Leones. Ahí le dan la bienvenida a todos los chicos. Wow. Bueno, ya saben, tienen un reto, tienen una coreografía que tienen que armar y vamos a ver quién va a ganar el día lunes. O Cobras o Leones. Tremendo, ¿ah? Se pone picante. Súper competitivo el tema. ¿Qué pasa, Rose? ¿Qué pasa? ¿Rose? Bueno. Muy bien. Vamos a ir armando un juego nuevo, ¿te parece? Se viene un juego nuevo. Lo que se viene. Este juego se llama... ¡Pésame! Pésame y mira. Pésame. Ya nos pasaron los guantes. Ahora vamos a explicar por qué. Nos colocamos... Con las cobras, ¿quiénes van a ir, Martín? Ahí están. Nicola, Fabio, Angie, Hugo, Melissa e Ignacio. Bien. Ellos son los que van a comenzar, ¿correcto? Las cobras, Nicola, Fabio, Angie, Hugo, Melissa e Ignacio. Vamos, cobras, en sus posiciones. Les voy a explicar en qué consiste el juego. Voy por aquí. Vamos, pía. Nicola, El juego consiste en lo siguiente. Los chicos tienen que... Hay una lagartija, es verdad. No. Los chicos tienen que pasar con la boca los elementos que tenemos aquí. Del otro lado hay una balanza. Por lo tanto, chicos, les recomiendo que pase lo que más pesa, porque round a round iremos pesando a ver quién gana puntos por round. El equipo que tenga más peso al final es el que va a ganar, pero hay cosas realmente que... ¿Puede ir otro primero? No, súper. Vamos, Nicola. ¡Vamos, mi Celli, a su cuenta! ¡Listo! ¡3, 2, 1! ¡Vamos, Nicola! ¡Vamos, Nicola! A ¡apúrate! Voy a ayudar. No, ahí está bien. Un minuto y medio. Sí, dale. Pero tienes que agarrar lo que más pesa, Nicola, pues es una zanahoria, no pesa mucho. Ahí va. Vamos, negra, vamos. Uy, puedes recogerla y ponerla en la mesa. Recógela en la mesa. Y agárralo con la boca, vamos. Ahí está. Va, no muerdas la madera, negra. Vamos, Hugo, vamos. Vamos. Vamos,
ya, ya, vamos. Ese. Esta pesa, no, esa no. Ese. Esta pesa, Nicola. La oreja de chancho, Nicola. Ya, la colita de chancho, está cocida, está cocida. Ah, colita Nicola, de chancho, vamos. Vamos, vamos, Nicola. Nicola. Ya, ese es, la patita. Ya, la patita. ¿No? 40 segundos. Chorizo. Ya, ya, no toques. Niña. Ya. Ya. Vamos, Fabio. Eso. ¡Vamos, negra! ¡Quedan 30 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora quedan 20 segundos. ¡Apúrate, Melisa! ¡Vamos, Ignacio! ¡Apúrate, Ignacio! 10, 9, 8, 7, de la uñita, de la uñita, de la patita. 4, 3, ¡vamos, Nicola! 1, ¡tiempo! ¡Tiempo! A ver, vamos a ver cuánto pesó. Voy a cruzar. A ver, ay, pesó 450 gramos. ¡Vamos, Leones! ¡450 gramos! ¡Increíbles! ¿Ah? ¡Vamos a superar eso! Jaco, Rosángela, Lucas, Alejandra, Patricio y Facundo. ¡Vamos, Leones! Pero Jaco no es igual que Nicola, pues Jaco le entra a todo. ¡Vamos! ¡Vamos con la cuenta! ¡Tres! ¿Qué pasa? Paqueta Rafa. Ya, vamos. Tres, dos, uno. ¡Vamos, Jaco! ¡Vamos, Jaco, ya! Panceta, vamos. A ver. La panceta. Ahora... Vamos. No, ahí está. Aquí va la panceta. Tiene que llegar. ¡Vamos! Dale. Espera, Patricio. Ya, pasa, Patricio. Y aquí está recibiendo el guacho. Y mucha solidaridad de los Leones. Y ya está. Vamos, la lagartija. ¡No! ¡La lagartija! ¡Ah! ¡La lagartija! Quedan 45 segundos. Tiene que pesar. ¡Vamos, Ale! ¡Apúrate, Ale! ¡Ah! ¡Apúrate, Pato! Ah, bueno. Ya. Mira, este te recomiendo este. La oreja. ¡La oreja! Último 30 segundos. ¡Apúrate! ¡Oreja de chacho! ¡Dale nomás! Ah, no, Jaco, ven, le entra todo. Bueno, Rosángela. Ya, vamos. ¡Apúrate, ya, Rafael! ¡Vamos, Rafa! ¡Ya, Ale! ¡Apúrate, Ale, por favor! ¡15 segundos! ¡Ya! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! A ver. 940 gramos round para los Leones. Agradecemos al restaurante de cevichería Dos Piratas. Visítanos en su único local de San Juan de Miraflores. Reservas al 27630 54. Muchas gracias. Restaurante y cevichería Dos Piratas. ¡Listo, cobras! ¡Vamos, las cobras! ¡Vamos, Craig primero! Ay. Craig, Yajaira, Nicola, Mario, Melisa y Hugo. Craig, Yajaira. Ok, escuchen. Craig, Yajaira, Nicola, Mario, Karen y Hugo. Karen. Karen en lugar de Melisa. Vamos. Vamos, Craig. ¿Listo? Vamos, Mr. G. 3, 2, 1. ¡Vamos, Craig! ¿De verdad? Ya. Perfecto. Para que pese, claro. Tiene que pesar, chicos. Lo que no saben es que allá no van a ¡ya, querer. Nicola! No, hombre, mujer. A ver. Bien, ahora Karen, viene bien. Karen. ¡Nicola! ¡Mario también! ¡Ay, Mario! Mario, no puedes meter la mano. No toques con la mano, Mario. ¡Vamos! ¡Uy, Mario! No, está horrible también eso. ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¿Qué dice? Como diría mi hijita. ¡Vamos, Mario! Últimos 53 segundos. ¡Pierde el tiempo! Ya, Nicola. No, recógelo. No, dice Nicola. Mira, los más asquientos se han juntado al final. Hugo. ¡Ya, apúrate! ¡Nicola! Últimos 40 segundos. ¡Come! Últimos 35 segundos, Nicola. ¡Nicola, come! Necesitamos últimos que pese. 30. ¡Me muero! Últimos 25. Ya, Hugo. Y ahora, Hugo. Ya, apúrate. ¿Así?
¡Hugo! ¡Bien, Hugo! Ya, pollo, pollo. 17. Pollo, 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 pollo. Ya. Pollo, 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 pollo. ¿Qué haces, Crec? 10. ¿Para qué lo ponen a Crec adelante? 8, 7, 6, 5, 4. ¡Nicola, 3, Mario! 2, 1, tiempo. ¿Cuánto empezó? No pueden ser tan asquietos, chicos. A ver. 465 gramos. 465 gramos. A ver. Listo. A ver. A ver, leones. A ver, el orden es el siguiente, Margaracha. Yaco, Paloma, Facundo, Lucas, Rosángela y Patricio. Listo. Muy bien. ¡Vamos, Mr. G! Turno de los leones. 3, 2, 1, ¡va! A ver, esta cabecita. Pesa un montón, pesa un montón. Pesa un montón. No, ¿en serio? ¡No! ¡Ya, Paloma, apúrate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Paloma, de la oreja! ¡De la oreja, Paloma! ¡Haz caso, de la oreja! ¡Paloma, de la oreja! ¡Paloma, ya! ¡Paloma, tú estás con Facundo! Paloma, la oreja, la oreja. Bien, ya, bien. Ya, 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 ya. Apúrese, chico, pesa un montón. Pobre. Y allí va Facundo. La orejita. Vamos, Luca. Ahora, Luquitas. No. Último 52 segundos. Chicos, vamos. Ah, no. Ah. Ya, Rose, Rose, apúrate, apúrate. Aquí va Rose. Rose, vamos. Últimos 39 segundos. Rose, no podemos perder, vamos. Allí ya, va Rose. Ya, Pato. Ya, Pato, Pato. Los dos tienen la misma sonrisa. Oreja, no metas la mano, vamos, vamos. Últimos 30. Ya. Últimos 25. Ya, ven. Ya, Patricio. Criadilla, esto pesa. Ya, Patricio, ya. Últimos 15. Ya. Ah, no. Criadilla. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo.